noche vamos a comenzar con las destacadas de este fin de semana. Una de ellas fue que con la atención a más de 77 mil madres y padres de familia, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca concluyó la entrega de apoyos económicos para los uniformes escolares en la región del Istmo de Tehuantepec y la costa. Esto del 8 al 12 de julio. En la región del Istmo de Tehuantepec fueron atendidas 42.784 personas a las cuales se les hizo entrega un monto total de 17.327.520 pesos, mientras que en la región de la costa, pues bueno, recibieron el apoyo 34.289 personas, a las cuales se les entregó un monto total de 13.887.045 pesos. Estas cifras, de acuerdo al reporte, pues bueno, compartido por el director general del Instituto, Emilio Montero Pérez, mismo que informó que el proceso continuará en la entidad oaxaqueña en las regiones de la Mixteca, Papaloapan y la Sierra Sur. En otros temas, en un ambiente festivo lleno de cultura y tradiciones, se ha mantenido la capital oaxaqueña con un sinfín de eventos y actividades que se realizan durante este mes de julio en la Guelaguetza. Tal fue la inauguración de la exposición de esculturas monumentales Sendero a las 8 regiones. Este, un homenaje racial para las 16 culturas y el pueblo afromexicano, en el cual, pues bueno, se busca ilustrar la vestimenta, accesorios tradicionales de cada región, representando más que nada la vida cotidiana y costumbres de las mujeres de la Sierra Sur, el Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra de Flores Magón y la Cuenca del Papaloapan. Asimismo, también este lunes se realizó la Guelaguetza de los Mercados, en la que participaron cerca de 14 mercados de Oaxaca de Juárez, en donde por supuesto no podía faltar la representación del tan famoso Mercado 20 de Noviembre. Pues bueno, con una calenda en la que avanzaron con bandas de música, marmotas y cohetes, se recorrieron las principales calles del centro histórico. Y por supuesto que este fin de semana no estuvo exento de bloqueos carreteros por fallas en el suministro de energía eléctrica. En esta ocasión fueron vecinos del fraccionamiento Los Tamarindos, perteneciente a Santo Domingo Tehuantepec, pues bueno, quienes bloquearon la carretera transísmica en el tramo Tehuantepec-Salina Cruz, exigiendo por supuesto la atención de la Comisión Federal de Electricidad, ya que la falta de energía pues se mantiene de manera constante dentro de este fraccionamiento, el cual falta de energía que ha causado severas afectaciones a las familias. Estas han sido las destacadas.